Buenas a todos. Como sabrán, ya salieron los spoilers del capítulo 84 del manga de Shingeki no Kyojin. Ahora los comentaré y diré mis opiniones y predicciones. Bien, empecemos. Como era de suponer, al principio del capítulo habría una pelea entre Eren y Mikasa contra Levi. Como ya vimos en la primera temporada, Levi disfruta dando palizas a Eren, porque en este capítulo el muy cabrón lo ha vuelto a hacer, destrozando la cara a Eren de un puñetazo. Acto seguido, aparece Mikasa con toda su rabia y le pone su espada en el cuello de Levi amenazándole. Esta escena personalmente la estaba esperando con muchas ansias, ya que Mikasa, desde que vio la paliza que le metió Levi a Eren en la primera temporada, siempre ha querido vengarse del enano. Acto seguido aparece Hanji, que como ya sabemos parece que se ha quedado tuerta, deteniendo a una Mikasa muy enfurecida con Levi. Ahora viene una de las partes más tristes que he visto en todo el manga, que es cuando Hanji intenta convencer a Mikasa de que aunque Armin sea un hombre talentoso, la humanidad aún necesita la experiencia y liderazgo de Erwin. Mikasa replica de que Armin es el hombre indicado para guiar a la humanidad, pero no sirve de nada. Hanji recuerda que a ella también le gustaría revivir a muchos de sus compañeros caídos. Cientos. La verdad es que esta parte que acabamos de ver es muy devastadora para mí. Al final parece que Mikasa acaba aceptando el destino de Armin, recordando la gran amistad que tenía con él, mientras Levi saca el suero. Al verlo, Mikasa vuelve a enfurecerse, pero Hanji vuelve a tranquilizarla. Poco después, Eren con toda la mandíbula destrozada agarra a Levi de la pierna y pide clemencia a Levi para que salve a su mejor amigo, pero aunque Levi parezca estar triste, todo indica que el destino de Armin ya está decidido. Después parece que Levi ordena al soldado sin nombre que sobrevivió ileso al ataque del titán mono que se lleve a Eren allí, viendo a un Eren consumido por la más profunda tristeza al sentirse impotente y no poder salvar a su mejor amigo. Luego vemos a Levi dispuesto ya a inyectarle el suero a Erwin. Ahora se supone que vendría un flashback que no se ha revelado aún en los spoilers, pero que también tiene pinta de que será muy triste. En serio, Isayama es el ser más cruel que hay en toda la jodida tierra. Ahora viene una de las partes que más ganas tenía, y es ver cómo alguien del bando titán muere. Ya era hora, parecía que este día no llegaría debido a que Reiner, el bastardo inmortal, siempre se salvaba por los pelos. Pero el primero en caer ha sido Bertolt. La verdad es que aunque sea devastadora la imagen al ver cómo pide ayuda a sus excompañeros, o incluso a Zetia y Reiner que están encima de la muralla contemplándolo todo impotentes, Bertito muere de una forma similar a Marco. A esto se le llama karma. Sus últimas palabras fueron: Reiner, Annie, a la vez que era devorado no por quien todos nos imaginábamos, sino por Armin. Al final aparece Armin ya en su forma humana totalmente recuperado con todos sus amigos flipando. Bien, como ya dije en mi anterior video donde dije lo que pensaba que sucedería en este capítulo, Armin fue quien se salvó y no Erwin. Era de esperar porque el final de Erwin se había podido ver en los últimos capítulos del manga. Además, ya sabía yo que Levi tiene su corazoncito y que tendría piedad con el trío Shigashina. La verdad es que no me gustó cuando vi a Armin sobrevivir a esas quemaduras y a esa caída de 50 metros, básicamente porque es imposible que alguien sobreviva a eso. Isayama lo hizo para forzar la situación esa de que solo uno de los dos podía salvarse. Eso sí, me gustó que Armin fuese el salvado y no Erwin, ya que Erwin, aunque fue el mejor comandante que haya tenido la humanidad, su momento ya terminó porque en realidad había sacrificado a miles de soldados no por salvar a la humanidad, sino por un motivo más egoísta: ver el sótano con sus propios ojos. Y eso, amigos míos, no es bueno para la humanidad. Se necesita a alguien capaz de sacrificarse por la humanidad, no por sus propios sueños. Lo más probable ahora es que vayan al sótano si Zeke les deja, ya que recordemos que aún sigue por allí. Tal vez descubran que hay adentro o tal vez no, no lo sé. Lo que sí que creo que sucederá es que cuando vuelvan a los muros, pedirán a Historia Reis que ayude a Armin a ver los recuerdos de Bertolt, ya que parece por lo que hemos visto hasta ahora que es necesario un Reis para que un titán cambiante sepa los recuerdos del titán cambiante que se comió. Ahora ya como predicción personal, creo que cuando Armin vea los recuerdos de Bertolt, este cambie de opinión respecto al mundo, pudiendo así tener algún tipo de conflicto con Eren, ya que tendrán visiones opuestas. Entonces todos se darán cuenta que haberle dado el suero a Armin no fue la mejor idea, ya que no será un gran comandante debido a este cambio de opinión que tendrá el cabeza de coco.
No sé, es una teoría que tengo ya que Isayama dijo en una entrevista que llegaría un punto en la historia donde la amistad entre Eren y Armin no sería la misma. Bueno, hasta aquí el vídeo. Subiré la opinión del capítulo entero cuando salga. Espero que les haya gustado, y hasta la próxima.